Hola, mis queridos amigos. Para quien no me conoce, soy Chef Sandy. Sean bienvenidos nuevamente a esta increíble aventura, donde los llevaré a navegar por la gastronomía, culturas y lugares clave de los distintos países que he tenido el privilegio de conocer. En este nuevo episodio, los voy a llevar a pasear hacia Guatemala, mi increíble Guatemala. Guatemala es oficialmente llamada la República de Guatemala. Es un país en América Central y está rodeada por México, Belice, Honduras y El Salvador. La capital de Guatemala es la ciudad de Guatemala. Guatemala es muy antigua. Tiene evidencias de civilizaciones desde hace 2000 años antes de Cristo. Guatemala es bien conocida por sus civilizaciones mayas y es una gran parte de su cultura. En 1519 los españoles empezaron su colonización y así empezó todo el periodo colonial. ¿Sabías que en Guatemala se hablan 21 dialectos? El español es el idioma oficial y lo habla el 90% de la población. Sin embargo, también existen otras lenguas como raíces mayas, xincas y garífunas. El lenguaje maya ha evolucionado a 21 dialectos que aún se pueden escuchar hoy en día. Aunque los olmecas fueron quienes inventaron el chocolate 1500 años antes de Cristo, los mayas, que incluye gran parte de Mesoamérica, entre eso está Guatemala, está México, Honduras y Belice, fueron los que lo comercializaron muchísimo tiempo también atrás y fue el néctar de los dioses. Los cometas son usados para honrar a los muertos. Todos los años, el 1 de noviembre, la gente de Guatemala participa en un ritual para honrar a todos aquellos seres queridos que hayan fallecido. Los guatemaltecos se congregan en un cementerio para limpiar y decorar sus tumbas de sus seres queridos, aunque lo curioso de la celebración es que los guatemaltecos vuelan cometas dedicadamente decorados. Es todo un espectáculo para la vista. Fíjense ustedes, historiadores indican que los mayas en el tiempo anterior al siglo XV hacían guisados de legumbres y carne de venado, conejos, aves, monteses y domésticas. También se conocía que tomaban por la mañana una bebida caliente con pimienta y durante el día tomaban algo frío. Si no habían carnes, hacían salsas de pimientas y legumbres. Entre sus platillos encontramos mucha variedad y no me alcanzaría el programa para nombrarle todos los platos emblemáticos de este país. Pero los que más me gustan son las enchiladas, los fiambres, los paches, los chucos, los tamales, los chuchitos, las tortillas y por supuesto el plato que hoy les voy a preparar, que es el pepián. Este impresionante y delicioso plato que les voy a enseñar a preparar hoy se remonta en la segunda mitad del siglo XV con el nacimiento de las cofradías que permitieron la fusión de los mayas y españoles. Cuentan que en el mundo prehispánico se servía el pepián en grandes ceremonias o rituales relacionados con la religión y la política. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Para quien no me conoce, soy Chef Sandy. Y hoy vamos a viajar por Guatemala y vamos a preparar uno de los platos más emblemáticos o uno de los más emblemáticos que tiene muchísimo y muy delicioso, como es el pepián. Es un plato con una trascendencia maya, ha tenido fusiones a raíz de la colonización, pero es un plato muy precolombino y a mí me encanta. Y esto es nuestra preparación de hoy, el pepián. Muy rico y delicioso. Vamos con los ingredientes. Bueno amigos, ¿qué vamos a necesitar para nuestra preparación del pepián, que es el plato emblemático de Guatemala? Vamos a usar pollo. Aquí tengo aproximadamente 1.5 kilos o 3 libras. Tengo pepitoria, que son semillas de calabaza o de auyama. Tengo canela, una ramita de canela, pimienta, clavitos de especias, como 4 más o menos. Ajonjolí, aproximadamente media taza. Vamos a usar sal y pimienta al gusto, comino una cucharada, ajo previamente cortado, laurel, vamos a usar chile pasilla, chile guajillo, pimiento rojo,
tomatillo o tomate verde, tomate, un jitomate, vamos a usar caldo de pollo. Y una cebolla y media cortada en brunoise o en daditos pequeños. Bueno, para nuestra preparación vamos a necesitar sellar el pollo primero que nada. Colocamos en una olla suficiente aceite para sellar nuestro pollo. Una vez que ya está caliente el aceite, vamos a sellar. Yo previamente lo limpié, le quité toda la piel y la grasa que tiene el pollo, porque a mí no me gusta así, pero usualmente la gente lo hace con la piel, es al gusto de ustedes, como más lo prefieren. Más o menos lo voy a ir sellando y luego le voy a incorporar la cebolla, el tomillo, el ajo y el comino. Ya en este punto le voy a incorporar la cebolla, la mitad. Le voy a incorporar una hojita de laurel. Le voy a incorporar el comino. Y le voy a incorporar el tomillo. Si usted no tiene tomillo fresco, puede usar tomillo seco, que también es lo mismo. Pero el tomillo fresco le da está más aromatizado y le da un sabor a frescura a la preparación. Yo les recomiendo que le pongan, si tienen al alcance, tomillo fresco. Le vamos a añadir un poquito de sal y pimienta. Y le empezamos a mover para que se incorporen todos los ingredientes. En este punto, entonces le añado el resto de la cebolla que me quedaba. Al terminar ya este paso, tenemos que asar todos los vegetales. Entonces, yo voy a coger un comal o una plancha y voy a asar todos los vegetales para después licuarlos. Bueno, ya aquí vamos a empezar a asar nuestros vegetales. Voy a colocar los tomates. Yo le coloco un papel de aluminio para que no se pegue del... se quede todo pegostado abajo, se lo pongo así. Aquí vamos a colocar los pimientos. El chile guajillo, después que ya esté tostado, antes de licuarlo hay que quitarle esta parte, el tallito. Yo no lo quise hacer muy picante, sino ahí más o menos. Y mientras esto se asa, mientras esto se termina, todavía le falta un poquito. Le voy a hablar un poquito sobre este plato. Esto es un plato precolombino. Era un plato que lo hacían los mayas. Hasta el sol de hoy lo siguen haciendo. Le han incorporado otros ingredientes ya después de la colonización española. Le añadieron otros ingredientes como el comino y la cebolla, que no son de América. Y entonces
hicieron un, lo fusionaron y hicieron, crearon la receta, la perfeccionaron y quedó muy rica. A partir de los años 1500 más o menos, ya la empezaron a hacer de esta manera como yo se la estoy enseñando. Esto, cuando ustedes van a Guatemala, es un plato emblemático. En todos lados los restaurantes te lo ofrecen. Hay muchos otros. La comida maya es muy variada. Tienen muchos platos súper exquisitos. Pero del que yo probé, este es el que más me gustó. Y aprovecho porque le quiero mandar un saludo a mi amigo del alma, a Ariel Beckenbauer. Es un amigo de Guatemala que yo quiero mucho. Y bueno, le mando un saludo con mucho cariño. Como ves, se me cayó un pedazo de tomate, eso lo descarto. Pero ahí vamos. Va a ser como muy cocido y pequeñito. Ahí vamos. Ya en este punto voy a empezar a remover los chiles, porque si se pone muy tostado le da un sabor amargo. Yo le retiro la colita o el callito. Y entonces luego empiezo con lo que empiezo a sacar, porque ya están más o menos listos los pimientos. Tomatito, ya está asadito. Este lo vamos a dejar un poquitín más. ¿Ves por qué le pongo el papel aluminio? La gente lo hace sin eso. Yo lo hago porque me evito trabajo después de con la limpiadera y todo eso. Fíjate qué sencillo es. Créame, si hacen este plato le va a encantar. Aparte que es algo exótico. Aquellas culturas que no conocen nada sobre, le llama la atención todo lo que es del Imperio Maya. Bueno, a este paso vamos para el siguiente. En una sartén a fuego medio vamos a empezar a tostar el resto de los ingredientes. Vamos a tostar las semillas de calabaza, la canela y los clavitos de especias. El otro poquito que nos quedaba del laurel. Y el ajonjolí se lo vamos a incorporar después que ya se haya tostado, porque el sésamo se tuesta muy rápido. Y entonces no quiero que se nos quemen, porque las semillas estas son más grandes y se tardan un poquito más. Yo le voy a poner un poquito más de fuego. Le vamos a incorporar el ajonjolí. Que se esté bien. Esto solamente desprende un olor increíble. Esto usualmente, los indios mayas, yo lo voy a licuar porque obvio no tengo aquí un molino de piedra, pero ellos lo hacen en un molino y le van dando hasta que le hacen una pasta con esto. Yo uso una licuadora, que es lo más rápido, sencillo que tengo a la mano. Y
Y al tener tostado esto, entonces lo cedemos a licuar todos los ingredientes. Ponemos los tomates, los chiles secos, tomate verde. Lo voy a tener que hacer. Primero voy a licuar esto y luego le incorporo la semilla porque no me va a caber en la licuadora que tengo. Le añado el caldo de pollo que previamente ya lo tenía aquí listo. Y procedemos a licuar. Y aquí, en este punto, le voy a añadir todas las semillas para molerlas. Si tienen una licuadora grande, pues meten todo junto. Yo creo que tengo una licuadora pequeñita. Yo vivo en un apartamento muy pequeñito y todo lo que tengo es pequeñito. No tengo espacio para guardar muchas cosas. Entonces, siempre tengo que hacer todo en dos tandas. Bueno, ya tenemos esto. Ahora sí, vamos a moler. Ese licor le vamos a añadir nuestra mezcla. Uy, qué rico huele esto. Le añadimos nuestra mezcla. Y lo tapamos. Yo le voy a agregar a esto unas papitas. Bueno, ya aquí en este punto le voy a incorporar el ajito que tenía ya cortadito. Se lo quise poner a lo último para que agarrara un saborcito también a ajo. Y le voy a incorporar las papitas. Las papas se las voy a poner allá en los diferentes lugares. Lo hacen en unos sitios lo hacen con zanahoria y ejote. Ejote son las vainitas. En otros le ponen papa y zanahoria. O zanahoria, ejote y papa. Los vegetales que o chayota. Yo lo voy a hacer con papa, que a mí me encanta. Y esto lo vamos a dejar aproximadamente unos 40 minutos. Lo voy a dejar abierto para que se evapore un poquito y quede la salsita más espesa. Voy a probar la sal en este punto. Perfecto. Y entonces, ya vemos cuando esté terminado. Bueno amigos, ya después de 35 minutos más o menos que esto estuvo ya con todos los ingredientes, ya esto está listo, las papas están blanditas. Y miren la textura como queda cremosa, ¿ves? Cremosita, sabrosita. Lo voy a probar.
Qué rico está esto. Pues bueno, amigos. Y así culminamos este programa de hoy. Espero que se suscriban a mi canal, me den like, me pueden seguir por Instagram. Y hasta nuestro próximo episodio. Bye. Bueno, mis queridos amigos y youtubers, gracias por haberme acompañado en esta maravillosa aventura. Esto lo hago por y para ustedes. Los invito a que se suscriban a mi canal, le den like y acá abajo en la descripción les dejaré el Instagram, donde les estaré posteando los siguientes recorridos para que viajen conmigo. ¡Los espero!